Pero vamos a ocuparnos ahora de Ginés González García. Por si algún chico no lo conoce, algún muchachito de 14, 15 años que dice, ¿quién es? Bueno, Ginés González García es un inoperante con cara de tío degenerado o de tío borracho. Es un inoperante. Es un inoperante que no está capacitado para ser el ministro de Salud de la República. ¿Por qué te lo digo? Bueno, a estas horas Ginés tendría que estar renunciando. Por respeto, tendría que estar renunciando, Ginés. Por respeto a la población. Es más, por respeto a los propios votantes del Frente de Todos, tendrías que estar renunciando. ¿Quieren saber quién es Ginés González García? ¿Y cómo se enfrenta con el coronavirus, con esta pandemia? Mira. El otro que puede parecer lejano y demás, pero me gustaría su opinión como experto en salud pública, que es el coronavirus, que detona en China, y ya hay otros lugares. ¿Puede producirse algún caso aquí en la Argentina? No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad que no sea un caso importado. Aunque aparentemente la letalidad de este virus no es tan grande. Sí se sabe que tiene menos letalidad y que se propagaría no tan fácilmente. Hay una situación de mucho miedo, mucho susto, mucho. Una situación, en mi modo de ver, es innecesario tanto temor. Pero yo lo que le quería decir, primero, creo que a lo mejor aparece un caso importado como este de Brasil, para que vean que no es tan grave como creen. La persona de Brasil, que es una gente, un señor grande que se vino de Italia, se volvió a su casa. Es decir, está haciendo aislamiento domiciliario, que está perfectamente de salud. Quiero decir que no es un síndrome tremendo, como mucha gente se asusta. No, mi pregunta es si Hoy salimos se con más subestimó la recomendaciones. llegada del coronavirus en Argentina, Ginés. No, subestimarlo no es una buena palabra. Yo creí que iba a llegar un poco más tarde, esa es la verdad. Ahí está. Bueno, ahí lo tenían. Ginés González García. Este tipo es el ministro de Salud. Por respeto, Ginés, tendrías que estar renunciando. A mí me gustaría que todos estén, tanto que joden en las redes sociales, con el hashtag renuncia Ginés. Hashtag renuncia Ginés.